Avellano se encuentra en la parte norte de Capodileuca y tiene una población de 3.500 habitantes. El pueblo limita con los municipios de Rufano, Montesano Salentino, Tricase y Spequia y se extiende en un área plana protegida al oeste por las alturas de las Sierras Salentinas. Miggiano ostenta una actitud industrial energética, particularmente vinculada a la producción de accesorios y elementos de muebles, consolidándose así en sus alrededores como un distrito de madera y muebles. Antigua es la presencia del hombre en el territorio de Miggiano, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos preciosos. Más significativos son los estudios realizados en la localidad de Pozzelle, donde las emergencias dan testimonio de la presencia de una granja medieval abandonada durante la era moderna. Según la tradición documental histórica, la epopeya feudal de Miggiano ya comenzó durante el gobierno normando, pero es entre los siglos XVII y XVIII que la granja comienza a vivir un periodo floreciente desde un punto de vista social y financiero, con una sucesión de las tres familias feudales del Salento, de los Lubelli, de los príncipes Gallone de Tricase y de los Bernaleone, últimos señores feudales. Al final de los siglos XVII y XVIII se remontan los hipogeos en el área municipal, verdaderos testimonios de una actividad industrial animada e intensa vinculada a la producción y venta del aceite, una peculiaridad que ha animado a la sociedad de Miggiano durante varios siglos. Incluso hoy en día, la tradición económica se desarrolla en la producción agrícola, centrándose en particular en el cultivo del olivo, un árbol que se extiende a través de vastas praderas en el campo de Miggiano. En los últimos años en Miggiano se ha consolidado la producción de excelencia del aceite de oliva virgen extra, que se procesa cuidadosamente aquí por reconocidas granjas orgánicas que han hecho de la calidad y la biodiversidad un sello distintivo. Auténtico en su totalidad es el paisaje rural, preservado y rodeado por las piedras de las paredes de piedra seca, evidencia de la arquitectura típica y antigua de la civilización agrícola pastoral del sur del Salento. Caminando por el campo de Miggiano puede hacer agradables reuniones como las pagliare, edificios rurales hechos con piedras secas. Las pagliare tenían diferentes usos, utilizadas por ejemplo como almacenamiento o en los meses más cálidos también utilizados como viviendas para los agricultores. En Miggiano, la tradición comercial se combina con la innovación en el moderno distrito ferial, ubicado detrás del edificio del ayuntamiento en la carretera provincial que conduce a Taurisano. En el mes de octubre, de hecho, Miggiano es sede de la prestigiosa Expo 2000, la feria regional de la industria, artesanía y agricultura del sur del Salento, establecida para la promoción y mejora de los productos de la cultura salentina. La belleza de Miggiano se combina con la tradición de la hospitalidad del Salento, que aquí, en el Capodileuca, aún conserva las características típicas de la antigua hospitalidad del Levante.
Caminando por las calles características del casco antiguo de Miggiano, puedes redescubrir fácilmente la gracia de la sencillez y la autenticidad del Salento, sumergiéndote en los cálidos colores del desnudo cárparo y el antiguo yeso. El corazón de la ciudad acoge diferentes tipologías de la arquitectura típica de la Tierra d'Otranto, como las formas solemnes de las casas nobles que se alzan majestuosamente por los estrechos callejones. Muestran signos de la opulencia familiar a través de los monumentales escudos heráldicos y pequeños oratorios privados. En el corazón de Miggiano luce el sillar liso que enmarca los antiguos portales tallados según el gusto decorativo del siglo XVII. La vivienda pública se muestra a los ojos del visitante en los típicos juzgados que son comunes en la mayoría de las ciudades del Salento. Los tribunales garantizaron a las familias mayor seguridad y diferentes tipos de servicios en común, como el tanque de recolección del agua, la pila de lavado y los pequeños almacenes para almacenar herramientas y alimentos. En el corazón de la zona popular se puede encontrar el pequeño oratorio de San Oronzo, fruto de la sobria devoción religiosa de la gente de Miggiano. En la parte superior todavía está la espadaña, en memoria del santo obispo de Lecce invocado en el pasado contra las enfermedades infecciosas. En Piazza Municipio se encuentra la columna de San Vicente Mártir, patrono de la ciudad, erigida por los habitantes de Miggiano en 1772. El escenario de la plaza está dominado por la presencia del edificio municipal recientemente restaurado. Conserva en la parte superior el reloj mecánico y el pequeño campanario cívico. Dentro del edificio, los visitantes pueden recibir una bienvenida adecuada en el punto de información turística del municipio de Miggiano, reservando una visita guiada en el encantador casco antiguo. Palacio Bernaleone es majestuoso, durante siglos un asiento representativo del poder feudal. La estructura del edificio se remonta al siglo XVI, aunque toda la estructura ha sido audazmente modificada a lo largo de los siglos, hasta que perdió completamente su antigua apariencia militar. Continuando hacia Vía Santa Bárbara, se cruzará el encantador parque municipal, bordeando la elegante Villa Episcopo. En un área de una hectárea, completamente dominada por robles altos y encinos, se encuentra el precioso pulmón verde de la comunidad de Miggiano, un lugar de reunión para las familias y los jóvenes de la aldea. Hay varias actividades que el parque ofrece a los visitantes, desde pasatiempos recreativos hasta senderos deportivos. Agradable para sumergirse en la naturaleza prístina del Parque Municipal de Miggiano, en contacto con todos los elementos característicos de la flora del Mediterráneo, en plena libertad y a pocos pasos del centro antiguo. La iglesia parroquial de Miggiano está dedicada al santo mártir Vincenzo, patrón de la ciudad. La estructura original, que se remonta al siglo XVI como una tradición histórica, sufrió importantes cambios estructurales y estilísticos a lo largo de los siglos. Hoy, la fachada parece sobria y austera. Está marcada por las tres entradas y los tres nichos que conservan las estatuas de piedra de los santos apóstoles Pedro y Pablo,
y la efigie de San Vicente que da a la monumental puerta principal. El edificio, recientemente restaurado, se abre dentro de una amplia nave enmarcada por las capillas y los altares laterales relativos, el resultado de la devoción religiosa de la comunidad de Miggiano. Precioso es el lienzo atribuido al pintor neretino Antonio Donato d'Orlando, fechado en 1616. En el centro de la escena está el santo patrón, Vincenzo, quien recibe la corona y la palma del cielo. En la parte inferior, en los lados, se reportan algunos eventos hagiográficos, como la representación del martirio en la cuadrícula. Al pie de la pintura se conserva la estatua procesional del santo, protegida en el nicho que lleva el escudo de armas cívicos de las Universitas de Miggiano, que aún se puede encontrar en la bandera del municipio, un manzano. Las decoraciones de rocalle y los preciosos estucos de colores se muestran en el altar de la Virgen del Carmen. En el centro del lienzo se representa a la Virgen con el Niño, con la intención de ofrecer el escapulario a las almas purificadoras a sus pies. En la parte superior, encerrada en el marco sinuoso, se hace evidente una pintura de San Oronzo, según la tradición del primer obispo de Lecce. A pocos pasos de la iglesia, característica es la Cueva del Abrazo, que alberga la sede del MUMIC, un museo que recoge pruebas, artefactos y ropas litúrgicas que cuentan la historia de la Iglesia Madre de Miggiano. Cerca del cementerio monumental de Miggiano se encuentra la encantadora cripta de Santa Marina, un importante monumento del Salento relacionado con la cultura y la tradición religiosa italo-griega. Situada bajo la iglesia homónima, construida durante la era moderna, la cripta se desarrolla en tres ambientes hipogeos. En las paredes todavía se identifican importantes frescos que se remontan al largo eje cronológico estimado entre los siglos XI y XIV. Más tarde, por otro lado, está el fresco de la Santa Propietaria Marina, representada en su típica postura iconográfica con palma y martillo, con la intención de subyugar a un dragón. Entre las poblaciones del sur del Salento, Santa Marina se invoca contra la ictericia, tradicionalmente definida como male d'arco. Las formas pictóricas bizantinas siguen siendo evidentes en el fresco de la Dormitio Virginis, la pintura más antigua de la cripta. En la escena se representa la Dormición de María, que se encuentra en el gran grupo de apóstoles que celebran el funeral. En la parte superior podemos ver la figura de Cristo que sostiene el alma de la Virgen en sus brazos en una jerga iconográfica llamada Eidolon. Otros frescos embellecen la cripta, como la efigie de San Nicolás, obispo de Mira, a menudo presente en los programas decorativos creados para el culto italo-griego. El reservorio probablemente tenía una función sepulcral original, como se hipotetizó en las actividades recientes del estudio. La cripta de Santa Marina de Miggiano se encuentra dentro del precioso patrimonio histórico de origen bizantino, una cultura que en Salento se ha desarrollado durante siglos en la identidad italo-griega.